Hábitos, malos hábitos, actitudes, no sé. Es por esto que hemos invitado a un especialista para que nos hable de ello. Y bien, le damos la bienvenida a la doctora Marta Patricia Sánchez. Ella es gerontóloga, es una especialidad del adulto mayor, especialidad de una atención integral. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Maribel, muchísimas gracias por la invitación. Eh, te agradezco mucho este interés a ti y a tu público por saber un poquito más sobre la gerontología, uh -huh. que es un tema este, muy en pañales, se podría decir y que mejor empezar a hacer cosas ahorita que estamos jóvenes, uh -huh. Se podría decir que tenemos toda esa salud y esas ganas por poder llegar a un envejecimiento saludable y exitoso. Claro que sí, y además porque a la juventud se le ha exaltado todos los valores que tiene, eh, se sobrevalora, lo cual es bueno, tiene, bueno, quien no quisiera, la fuente de la juventud, pero sabemos que llegar mm -hmm. a una edad adulta o a un adulto mayor también tiene sus ventajas, también tiene sus beneficios, y por qué no, desde ahorita, como dices tú, dependiendo de la edad que tengas, pero si estás sano, tú te sientes joven y quieres llevar, prolongar esa juventud, ¿no? Por lo menos que sea de manera emocional, sintiéndote bien. Ahora cuéntanos, sabemos que nosotros podemos estar provocando un envejecimiento, ¿cuáles son esos errores? El primero, número uno, el fumar. El tabaco es lo peor que podemos hacer, eh, te envejece, no tienen idea cuánto, ¿no? Y sobre todo se manifiesta en el órgano más extenso que tenemos nosotros como seres humanos, que es la piel. Entonces, eh, el, el fumar es uno de los factores más importantes que nos hacen ver más avejentados. Uh -huh. Cambia nuestra textura, cambia nuestro color, cambia la elasticidad y eso hace que las arrugas se marquen más rápidamente y con una intensidad más profunda. Claro, y fíjate que ahorita lo mencionas, tenemos ejemplos vivos, por ejemplo, de hermanos gemelos, donde uno de ellos fuma, el otro no, y a pesar de que sean gemelos, que nacieron el mismo día, en el mismo momento, digamos, uno se ve más viejo que el otro, y bueno, no es casualidad que sea el que fuma. Así es, es increíble la diferencia que puede existir. Otro de los factores muy importantes es la exposición al sol, el estar expuestos naturalmente aunque no vayamos a la playa uh -huh. no importa si tú no te vas a broncear el solo hecho de la vida cotidiana es muy importante subir bajar del auto eso ir al cuenta. super al trabajo aunque estemos desplazándonos del auto a lo que caminamos eso ya va contando cuenta muchísimo por eso hay que usar eh, bloqueador solar es uh -huh. muy importante el cáncer de piel está uh, es, es ahorita un auge ex mm. extremo, ¿no? que hay uh -huh. de cáncer de piel y que el cual puede llegar a ser mortal, como todos sabemos. Claro. Esa precaución, a pesar de la estética o ese verse más joven o más viejo, es cuestión de salud también de vida. Y la importancia, claro, de vida. Sí, tienen los niveles más altos de mortalidad y pensamos nosotros que es el cáncer de mama, y pensamos en el sí. en el cáncer cervicouterino, de próstata en los hombres, pero el cáncer de piel de veras tiene ahorita estadísticas alarmantes. Y y eso, bueno, pues ya hablando de la vida, ¿verdad? Pero si estamos hablando del envejecimiento, también. Una exposición irresponsable, irresponsable es no usar bloqueador Así de eh, avejenta. Así es. Otro de los factores, la alimentación, el ejercicio, como uh -huh. en todo, en todas las enfermedades, sí. también una persona bien alimentada también va a nutrir mucho su piel, uh -huh. su organismo va a estar en perfectas condiciones, el ejercicio aumenta las endorfinas, eso te ayuda a ser una persona un poquito más feliz, más con activa, más con más energía. Entonces una persona que combina todos estos factores, uh -huh. pues claro que va a sentir, Bien, número uno, que es lo más importante, y a reflejar sentirse bien.